Tres son los temas que tendrán prioridad sobre los demás proyectos en el Congreso Nacional de Guatemala. Así lo dio a conocer el presidente de este país, Jimmy Morales, quien marcó como prioridad la concesión de la terminal de contenedores Quetzal, la aprobación de la ley de aguas y las iniciativas en temas laborales. En el primer caso de la terminal de contenedores, el mandatario explicó que el propósito de su gobierno es recuperar los bienes del Estado, sin afectar los procesos legales en marcha y sin dar un paso atrás en los avances contra la corrupción. Mientras con las regulaciones laborales, según el mandatario, se debe homologar la legislatura nacional con el convenio firmado con la Organización Internacional de Trabajo, el cual concierne a la libertad sindical para garantizar el derecho de organización de trabajadores, así como el derecho a la huelga en las empresas sin paralizar por completo la producción. Mientras que el proyecto de hídrico es un tema que está en proceso y discusión desde septiembre del año anterior, cuando el gobierno a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentó la iniciativa de la Ley de Aguas, con la cual se pretende darle un mejor uso y resguardo al recurso hídrico guatemalteco.